Antes de empezar con el video, un saludo para y no olvides dejar tu comentario si quieres ser saludado en el siguiente video, y si gusta suscríbete y activa la campana para recibir una notificación cuando suba nuevo video. Sin más, comenzamos. Capítulo 3. Cuando un sapo ama a una babosa. ¿Por qué las profecías son siempre tan crípticas? 2 años después del ataque de Kyubi, si un extraño viajara a Konoha, él o ella no podría contar la catástrofe que azotó la aldea hace 2 años, causó tantos daños a la propiedad y se llevó muchas vidas. Los esfuerzos de reconstrucción ya habían terminado. La mayoría de las personas ya habían dejado de llorar a sus perdidos y continuaron con sus vidas. Desafortunadamente, eso no significaba que los habitantes de Konoha aceptaran más al pequeño Naruto. La gente a menudo se dispersaba cada vez que uno de sus 3 cuidadores lo llevaba a caminar por el pueblo, a menudo entre murmullos. Si bien nadie era lo suficientemente estúpido como para arriesgar la ira de los Sannin al decir sus opiniones sobre el niño rubio en voz alta, tampoco podían verse obligados a mostrarle simpatía. Mientras que el sabio del sapo y la princesa babosa se indignaron al saber a través de Shizune que son vistos como los carceleros de Naruto en lugar de sus padres adoptivos, tuvieron que admitir que no era algo ilógico o estúpido pensar. Ambos Sannin pasan muchas de sus sesiones nocturnas bebiendo, discutiendo formas de hacer que la población deje de temer a Naruto. Hablando de Naruto, cuidarlo se convirtió en una tarea aún más difícil una vez que el pequeño Jinchuriki aprendió a caminar. A pesar de sus piernas cortas y regordetas, el niño era increíblemente rápido, siempre corría de una habitación a otra, sin detenerse nunca. Intentaron mantenerlo a raya con una cerca de bebé, pero de alguna manera terminó escapando. La única forma de hacerlo quedarse quieto durante un tiempo prolongado era que alguien jugara con él. Y dicha persona terminaría completamente exhausta después de 1 hora más o menos. A pesar de esto, siempre había alguien dispuesto a jugar con Naruto. El niño tenía el talento de animar a cualquiera que pasara más de unos minutos con él, y las pocas veces en que los 3 adultos estaban presentes al mismo tiempo siempre eran las más divertidas y agradables, y las únicas en las que Naruto sería el primero en quedarse dormido. Y hoy iba a ser uno de esos días. Después de terminar su turno en el hospital, Tsunade se dirigió a casa con una sonrisa en sus labios. Shizune había regresado recientemente de una misión fuera de la aldea, y Jiraiya no tenía previsto encontrarse con uno de sus espías hasta mañana. Toda la familia estaría junta. Luego se detuvo en seco después de darse cuenta de las implicaciones de lo que estaba pensando. Espera, ¿de verdad estoy feliz de pensar que Jiraiya estará en casa esperándome? ¿Y estoy pensando en él como familia? Durante el tiempo que vivieron juntos, los 2 Sannin no solo lograron reparar su relación rota, sino que se hicieron aún más cercanos que cuando eran compañeros de equipo. Las noches que pasan bebiendo y hablando sobre sus problemas no solo eran una buena manera de desahogarse, sino de sentirse mejor mutuamente. Estaba empezando a encariñarse con el pervertido de pelo blanco. Demonios, había cumplido su palabra y ya casi no hacía nada pervertido. Al menos en su presencia. Pero eso no significaba que estaba desarrollando sentimientos por Jiraiya, ¿verdad? Tsunade hizo a un lado esos pensamientos en el momento en que su casa apareció a la vista. Era hora de una tarde divertida con Naruto. Hola a todos, estoy en casa. Tsunade dijo cuando entró en la casa y entró en la sala de estar. Oh, bien. Te estábamos esperando, dijo la voz de Jiraiya. Tsunade se sorprendió al ver que Jiraiya no estaba con Shizune y Naruto como ella esperaba. La joven Kunoichi y el bebé rubio estaban jugando con algunos juguetes al otro lado de la sala de estar. Mientras tanto, Jiraiya estaba junto a 2 pequeños sapos con capas negras. Uno verde, cejas gruesas y gruesas y una perilla del mismo color, mientras que el otro era amarillo verdoso, tenía una cabeza bulbosa de color púrpura y gruesos labios morados. Creo que ya conoces a Fukasaku y Shima, los 2 grandes sapos sabios, dijo Jiraiya mientras señalaba a los sapos. Es bueno verte de nuevo después de tantos años, Tsunade-chan, dijo Fukasaku. ¿Te convertiste en una dama encantadora, no? Shima agregó. Fukasaku-sama, Shima-sama, es un honor conocerte de nuevo, dijo Tsunade solemnemente mientras inclinaba la cabeza.
¿Puedo preguntar cuál es el motivo de su visita? El gran sapo sabio había pedido verte a ti y a Jiraiya-chan. Ahora que finalmente viniste, debemos dirigirnos al monte Myoboku de inmediato, respondió Shima. Viajaremos allí mediante una invocación inversa, agregó Fukasaku. Espera un minuto, no tengo un contrato de invocación de sapos. ¿Cómo me vas a llevar allí? Preguntó la babosa Sanin. No te preocupes, tenemos una solución para eso. Por favor, dame tu mano, dijo Fukasaku. Tsunade caminó hacia el viejo sapo e hizo lo que le dijo. Fukasaku colocó su mano sobre la de Tsunade, cerró los ojos y enfocó su chakra. Sagear, Seal of the Toads. Fukasaku dijo mientras su mano brillaba azul. Tsunade sintió algo hormigueo en la palma de su mano. Cuando terminó el jutsu del sapo, el kanji para aceite, que representaba al monte Myoboku, y era el kanji en el protector de la frente de Jiraiya, estaba grabado en su mano. Ese es un sello especial que te permitirá ser convocado de manera inversa por los sapos, así como convocar a cualquier sapo que desees. Solo durará un día antes de que se desvanezca, pero para nuestro esfuerzo actual será más que suficiente. Fukasaku explicó. Está bien, estamos listos para irnos. Shima dijo que ella y su esposo comenzaron el proceso de invocación inversa. En menos de un segundo, Jiraiya y Tsunade ya no estaban dentro de la sala de estar de su casa, y se encontraron en medio del monte Myoboku. Mientras Jiraiya había estado allí varias veces, Tsunade pasó unos minutos explorando los alrededores inmediatos, maravillándose de la belleza natural de la casa de los sapos. El lugar estaba lleno de plantas gigantes y hongos. Hermosas flores que nunca había visto antes, ni sabía que existían. Múltiples ríos y arroyos fluyeron a través de las montañas. También había muchas estatuas de sapos diseminadas por el lugar. Sin embargo, por alguna razón, Tsunade encontró el lugar extrañamente familiar. El Slug Sanin se dio cuenta de cuál fue la inspiración de Jiraiya para decorar la habitación de Naruto. Entonces, ¿qué opinas de nuestra casa, Tsunade-chan? Shima preguntó. Es increíble. La energía natural de este lugar es simplemente abrumadora. Hay tanta vida, ¿dirías que es mejor que el bosque Shikotsu? Ma, no le preguntes eso. ¿No ves que la estás poniendo en apuros? Fukasaku dijo enojado. Oh, papá. No es que invitamos a un invocador que no sea Toad a nuestro lugar tan a menudo, y solo quiero comparar. Mejor o peor no son palabras que usaría para comparar ambos lugares. Supongo que la palabra sería, diferente, dijo Tsunade, esperando que su respuesta no lo hiciera. Molestó a los sapos. Sin embargo, ella no iba a hablar mal de las babosas a sus espaldas solo para apaciguar a sus anfitriones actuales. Entonces, ¿dijiste que el sabio gran sapo quería vernos? Jiraiya dijo, tratando de volver a sus negocios actuales. Oh, sí, tienes razón. Vamos, no hagamos esperar a Gamamaru-sama por más tiempo, dijo Fukasaku mientras marcaba el camino. Como ese viejo senil, Geyser no olvidará que quería hablar con los niños en primer lugar. Shima se burló. Mientras se dirigían a ver al líder espiritual de los sapos, Fukasaku pensó que era una buena oportunidad para mencionar cierto tema sobre su único invocador. Saltó sobre el hombro del hombre de pelo blanco. Jiraiya-chan, ya que estás aquí de nuevo, ¿has pensado que podría ser una buena oportunidad para completar tu entrenamiento senjutsu? Tal vez en otro momento, respondió Jiraiya con inquietud. Estoy un poco ocupado en este momento. Siempre con esa excusa. Oye, estoy cuidando a un bebé en este momento, así que dame un poco de holgura. ¿Cuidaste a un bebé durante los últimos 10 años también? No lo necesito. Ya dominaba senjutsu. Fukasaku se burló a cambio. Entonces tú y yo tenemos una idea muy diferente de lo que significa dominar el senjutsu. Necesitas que tanto Ma como yo entremos y mantengamos el modo sabio. Además, tu control del chakra de la naturaleza tiene mucho margen de mejora. Escucha, terminaré mi entrenamiento, ¿de acuerdo? Solo que no ahora. Necesito concentrarme en Naruto en primer lugar. Entiendo, Jiraiya-chan. Pero trata de no retrasarlo por mucho más tiempo. La diferencia entre el modo sabio incompleto y completo podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Después de un corto viaje, los dos pequeños sapos y los dos Sanin estaban frente a Gamamaru, el gran sabio del sapo, que estaba sentado en una piscina poco profunda. Tsunade miró al gran sapo rojo frente a ella. A juzgar por la cantidad de arrugas, verrugas y ojos casi cerrados, era obvio que Gamamaru era muy viejo.
Algunos decían que era tan viejo, que incluso se había encontrado y había aconsejado al sabio de los seis senderos él mismo. Pensaba que eran principalmente rumores. Gamamaru-sama, Jiraiya-chan y Tsunade-chan están aquí, tal como lo solicitaste, anunció Fukasaku. Honorable sabio, dijeron ambos Sannin al mismo tiempo que se inclinaban ante él. Ah, ya veo. Bien. Hay mucho de lo que tenemos que hablar, dijo Gamamaru, cada palabra saliendo de su boca a un ritmo bastante lento. Jiraiya y Tsunade esperaban expectantes sobre qué era lo que los Gamamaru querían decirles. Esperaron unos minutos, pero el viejo saco grande no dijo nada más. ¿Gamamaru-sama? Preguntó Fukasaku. Jiraiya y Tsunade sudaban. Despierta, viejo Gesero. Shimazu y yo, sorprendiendo a Jiraiya, Tsunade y Fukasaku, pero aparentemente despertando a Gamamaru. ¿Ya es hora de comer? Preguntó Gamamaru, desorientado mientras miraba lentamente a su alrededor. Gamamaru-sama, querías hablar con Jiraiya-chan y Tsunade-chan, ¿recuerdas? Fukasaku dijo una vez más, con la esperanza de volver a encarrilar todo. Ah, sí. Escuchen a los jóvenes, porque hay un futuro turbulento por delante, tanto para ustedes como para el pequeño renacuajo bajo su cuidado, dijo Gamamaru. La preocupación de Tsunade se disparó al escuchar esas palabras. No me importa lo que me pase, ¿le va a pasar algo malo a Naruto? El joven Naruto tendrá un camino difícil por delante. Hará grandes cosas, y se encontrará con terribles enemigos. Necesitarás protegerlo de dichos enemigos mientras no pueda cuidarse solo. Lo haremos, gran sabio, declaró Jiraiya con determinación. Tsunade asintió también. He visto a Konoha en llamas. Dividido contra sí mismo. Los amigos se convertirán en enemigos. Los hijos lucharán contra sus padres. Y detrás del fuego, un demonio de un solo ojo. Sé consciente de él, dijo que el demonio irá después Naruto, debes protegerlo a toda costa. No tengo nada más que decir. Regresa ahora a tu casa y medita en mis palabras, dijo Gamaru, antes de quedarse dormido una vez más. Jiraiya y Tsunade se miraron, mientras sus cerebros procesaban las siniestras predicciones de Gamamaru, y lo que podían hacer para asegurarse de que todo estuviera bien. Media hora después, Jiraiya y Tsunade fueron enviados de regreso a su casa. Para su sorpresa, encontraron a Naruto llorando mientras Shizune trataba de consolarlo en vano. ¿Qué está pasando aquí? Naruto, ¿por qué estás llorando? Jiraiya preguntó, y frunció el ceño. Al escuchar su voz, Naruto giró la cabeza y lo miró. Él dejó de llorar, y su triste mueca se convirtió en la sonrisa más brillante que alguna vez vieron. Se secó las lágrimas, saltó del regazo de Shizune y corrió a abrazarlas. Has vuelto. Dijo Naruto mientras Jiraiya lo sacaba. ¿Qué está pasando, Shizune? Tsunade preguntó, colocando sus manos en sus caderas. Te vio desaparecer en una nube de humo y pensó que te había sido para siempre. He estado tratando de explicarle que volverías pronto, pero no me creyó, respondió el joven Kunoichi. Oh, mi pobre niño. Por supuesto que pensó eso, nos fuimos sin siquiera decirle adiós. Tsunade dijo mientras tomaba a Naruto de los brazos de Jiraiya. Perdóname, cariño, te prometo que nunca volveremos a hacer eso, ¿de acuerdo? Bueno. Dijo Naruto, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello de Tsunade. Muy bien, suficiente de eso, ¿quién está preparado para nuestra noche de juegos? Dijo Jiraiya, y todos aplaudieron a cambio. Después de una divertida y animada noche de juegos, Shizune y Naruto se fueron a dormir. Jiraiya y Tsunade lo intentaron, pero no pudieron. Ambos no podían dejar de pensar en las advertencias de Gamamaru con respecto no solo a Naruto, sino al mundo en general. Como de costumbre, estaban en la sala de estar, con un par de botellas de sake. Entonces, Naruto está en peligro por un demonio tuerto. ¿Eso significa que deberíamos estar al tanto de cualquier persona tuerta con la que nos encontremos? Porque perder los ojos es bastante común en nuestra línea de trabajo, comentó Jiraiya. Él vació su taza de sake. Mi primera opción sería Danzo, el líder Orochi. La única persona con un ojo que conozco es Kakashi. Tal vez estaba hablando de él. Dijo Tsunade. Kakashi tiene dos ojos, incluso si solo usa uno la mayor parte del tiempo. Además es un buen chico, no dañaría a Naruto. Después de todo, era estudiante de Minato. Y un gran admirador de tus libros. Y un gran admirador de mis libros, sí. Pero no lo estoy defendiendo por eso, Ime. Lo sé, solo te estaba tomando el pelo. ¿No podría esa vieja rana haber sido un poco más específica sobre este demonio de un solo ojo? Algunas pistas más podrían haber sido útiles además de no tener un ojo.
Primero, Gamamaru es un sapo, no una rana. Nunca llame a la rana sapo, no lo toman muy bien. Y segundo, Gamamaru no tiene el contexto de las visiones que tiene, así que todo lo que puede hacer es interpretar ellos lo mejor que pueda. Bueno, esa visión suya me puso al límite. Nos dijo que Naruto está en peligro, pero no especificó sobre qué tipo de peligro, y no podemos protegerlo de todo. Quiero decir, no es que nosotros puede encerrarlo en su habitación o algo así. Incluso si lo hicieras, él encontrará una salida. Siempre lo hace, mencionó Jiraiya, causando que Tsunade se riera entre dientes. Pero, de nuevo, eso no es nada nuevo. Sus padres, especialmente Minato, tenían muchos enemigos a los que les encantaría vengarse de Naruto. Y ya tiene otra diana en la espalda debido a ser Kyuubi Jinchuriki. Incluso peor entonces. Lo que también me preocupaba era que Konoha estaba en llamas. ¿Crees que alguien planea atacarnos? No descartaría eso. Todavía nos estamos recuperando del ataque de Kyuubi, que hizo un número en nuestras fuerzas. Espero que nuestra presencia aquí sirva como un elemento disuasorio para cualquier pueblo que quiera invadir Konoha. Eso espero. Puede que no seamos el destello amarillo, pero el nombre del Sannin aún puede inspirar miedo entre nuestros enemigos. Y esa parte sobre amigos convirtiéndose en enemigos, ¿crees que podemos ser traicionados por uno de nuestros aliados? Por lo que sé, nuestro pueblo aliado actual es Suna, pero incluso con nuestras pérdidas recientes, todavía carecen de los números y el poder para hacer la guerra contra nosotros. Al menos por su cuenta. Tal vez puedan aliarse con uno de los otros tres grandes pueblos, pero me parece poco probable. Incluso entonces, tal vez sería una buena idea tratar de fortalecer nuestros lazos con ellos. Visítelos, envíe un poco de sake al Kasekage, cosas así. El sake parece ser tu respuesta a todo. Porque funciona. Quiero decir, ¿recuerdas cuando volvimos aquí, cómo no podíamos pasar 5 minutos sin gritarnos? En realidad, fuiste tú quien hizo la mayor parte de los gritos, dijo Jiraiya con una sonrisa descarada mientras vertía más sake en su taza vacía. Sin embargo, cuando comenzamos a tomar estas bebidas nocturnas, todo se volvió mucho más suave. Ahora incluso estoy feliz de ver que estás en casa cuando regrese del trabajo. Si eso no es prueba suficiente de los poderes conciliadores milagrosos del sake, por supuesto. Tsunade dijo al darse cuenta de que una gran sonrisa se formó en su rostro. ¿Qué? Así es como podemos hacer que todos acepten a Naruto. Solo necesita ir a beber con cada aldeano aquí. Wow, incluso en mi estado perdido, todavía puedo ver cuánto apesta esa idea. La sonrisa de Tsunade desapareció y fue reemplazada por un ceño enojado. ¿Y por qué es eso, sábelo todo? Bueno, puede que no sepan mucho acerca de los bebés, pero ¿no es el alcohol como muy tóxico para ellos? Todavía tenemos que esperar unos 16 años hasta que pueda hacer eso. E incluso entonces, tendrá que beber un mucho para hacerse amigo de todo el pueblo. Maldición, no lo había pensado, dijo Tsunade, mientras se desplomaba en su silla y bebía de su taza de nuevo. Oh, bueno, estoy seguro de que puedo pensar algo. Solo necesito más, inspiración, jeje. Oye, Ime, ¿no crees que tuvimos suficiente? Tal vez deberíamos ir a la cama. Decidiré cuando tenga suficiente. Ahora vamos, sigue adelante. Tengo que olvidar esa maldita predicción de esa maldita rana. Sapo. Lo que sea. Tsunade-sama. ¿Estás despierto? Vamos, tienes que levantarte, llegarás tarde al hospital. La voz de Shizune despertó al rubio Sannin. La luz del sol que entraba por la ventana se sentía en sus ojos como si la apuñalaran con puñales ardientes. Lo que no sirvió de nada para aliviar la resaca masiva que estaba empezando a notar. Ella podría jurar que su cabeza explotaría en cualquier momento. Sí, estoy despierto, dijo Tsunade en un gruñido apenas audible. Y deja de gritar tanto. La princesa babosa intentó salir de la cama, pero no pudo. Había algo que le impedía moverse. Una inspección adicional reveló que era un brazo bastante grande y definitivamente masculino. Siguió el brazo con los ojos, y justo cuando temía dicho brazo estaba unido a un hombre. Un hombre desnudo, un hombre de cabello blanco que ella conocía muy bien. Mientras dormía, había una sonrisa muy amplia en su rostro. Teniendo en cuenta el hecho de que Tsunade también estaba desnuda, no hizo falta un genio para darse cuenta de lo que sucedió anoche, incluso si ella no lo recordaba. Tampoco quería recordar, de todos modos. Quería gritar, pero su garganta extremadamente seca solo podía producir tos. ¿Cuánto bebí anoche? La rubia Sannin se preguntó con horror. Cubriendo su cuerpo desnudo con la manta, Tsunade trató de despertar al Tōhatsuge. Jiraiya.
Jiraiya. Jiraiya. Tsunade dijo mientras mecía al hombre de cabello blanco, cada vez con más fuerza. Jiraiya abrió los ojos lentamente, parpadeando varias veces hasta que se acostumbraron a la luz actual. Él gimió, frotándose la cabeza con una mano, siendo efectivamente víctima de una resaca tan mala como su compañero de bebida. Luego miró a Tsunade, y su boca formó una sonrisa. «Buenos días, Ime», dijo Jiraiya distraídamente. Luego, lenta pero seguramente, los elementos más agravantes de la situación comenzaron a asimilarse. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, miró la forma apenas desnuda de Tsunade con los ojos muy abiertos mientras su rostro se ponía rojo. «¡Wow! ¿Qué demonios? ¿Qué pasó? Confía en mí, yo siento lo mismo, podemos hablar de eso más tarde, y no se equivoque, ¿qué? A hablar de ello, ahora que salir de aquí o antes de que alguien nos ve», Tsunade dijo, en pánico. «R correcto». Jiraiya balbuceó cuando rápidamente comenzó a recoger su ropa del piso de la habitación y se vistió. Tsunade procedió a hacer lo mismo. «Tsunade-sama, sal de la cama ya». La voz de Shizune dijo desde el otro lado de la puerta. «Incluso en Konoha, todavía tengo que ser el responsable. Estoy despierto. Todavía necesito unos minutos para prepararme. Solo no entres». «¿Y qué te está tomando tanto tiempo?», Shizune preguntó cuando abrió la puerta y entró en la habitación, solo para ser recibida con una imagen de su mentor y Jiraiya medio desnuda, tratando de vestirse lo más posible. Ambos Sanin le sonrieron tímidamente. Shizune dejó escapar un "eep" y rápidamente se fue, cerrando la puerta de golpe. «¿Está bien?». «Está bien». «No vi nada». «Solo, tómate todo el tiempo que necesites». Decir que la hora del desayuno de esa mañana fue incómoda sería un eufemismo masivo. Todos comieron su desayuno sin pronunciar una palabra, Shizune alimentando a Naruto mientras ella evitaba activamente mirar a los dos Sanin frente a ella. Tsunade, sin embargo, no pudo soportar más el silencio y abrió la boca para hablar. «Shizune, lo que acabas de ver, no es de mi incumbencia», dijo Shizune con total naturalidad. «Todos somos adultos aquí. Solo, dime de antemano para que no nos encontremos con más situaciones desafortunadas», dijo la joven Kunoichi, sin girar la cabeza para mirar a su mentor. Esta vez fue Jiraiya quien trató de hablar. «Escucha Shizune, Tsunade Ime y yo no estamos, ¿crees que deberíamos hablar de eso frente a Naruto?». Shizune lo interrumpió de nuevo. Ambos Sanin miraron al niño rubio, felizmente disfrutando de su comida e ignorando la conversación que tenía lugar frente a él. Podrían estar hablando de Minato y Kushina, y él le prestaría tanta atención. Pero, de nuevo, tuvieron que admitir que Shizune tenía un punto, que no era algo para discutir frente a un niño pequeño. «Ahora, si me disculpas, hoy tengo el deber de la puerta», dijo Shizune una vez que terminó de alimentar a Naruto y de comer su propio desayuno, y se fue. «Creo que yo también me iré. No quiero mantener mi contacto esperando. Espero obtener más pistas sobre el ataque de Kyubi», dijo Jiraiya, claramente muriendo por salir de eso. «Casa. ¿Cuidarás de Naruto?». «Sí. Lo dejaré en la guardería del hospital», respondió Tsunade. «Te veo más tarde». «Muy bien entonces, adiós». Shizune esperaba que si se concentraba en el trabajo, tal vez eliminaría la imagen de Tsunade y Jiraiya desnudas compartiendo la misma cama, pero el trabajo en la puerta era tan aburrido y sin incidentes que no podía distraer su mente con otra cosa. Durante los dos años que Tsunade y ella habían estado viviendo bajo el mismo techo que Jiraiya, Shizune se había dado cuenta de que su relación se iba suavizando poco a poco. Durante las primeras semanas solían discutir mucho y trataban de evitarse lo más posible. Si Jiraiya estuviera en la sala de estar, Tsunade no iría allí hasta que Toa Sage se fuera primero. Si Tsunade y ella estaban cenando en el comedor, Jiraiya esperaría hasta que hubieran terminado antes de que él mismo cenara. La única vez que los dos estuvieron juntos fue cuando pasaron tiempo con Naruto. Luego, los argumentos se hicieron cada vez menos frecuentes hasta que desaparecieron por completo. Tsunade y Jiraiya pudieron tener conversaciones civilizadas, y parecían tolerarse lo suficiente como para dejar de evitarse, como si finalmente se estuvieran acostumbrando a la presencia constante del otro, e incluso disfrutando de ello. Un día que el aprendiz médico ninja no podía dormir, escuchó voces provenientes de la sala de estar, que reconoció instantáneamente como los dos Sanin. Luego aprendió que cada vez que los dos no podían dormir, se levantaban, tomaban una copa y hablaban.
Entonces esto se convirtió en una tradición, ya que ambos permanecían despiertos hasta altas horas de la noche, independientemente de si sufrían de insomnio o no, bebían y hablaban entre ellos. Pero incluso con lo mucho que mejoró su relación, Shizune nunca pudo adivinar en un millón de años que terminarían durmiendo juntos. Después de que su tío Dan había muerto, Shizune nunca volvió a ver a su maestro, mostrando el menor interés en el género opuesto. Debido a su belleza y generoso par de activos, Tsunade atrajo a muchos hombres, que terminó rechazando a veces sin siquiera mirarlos primero. Quienes la rechazaron mal terminaron en el hospital. Muy bien, tus papeles parecen estar en orden. Espero que disfrutes tu estadía en Konoha. Shizune le dijo a un comerciante que acababa de cruzar las puertas. Luego volvió a su camino inicial de pensamientos. Shizune tenía un sentimiento ambivalente hacia los acontecimientos impactantes de esta mañana. Por un lado, quería sacudir esa imagen de su mente. Tsunade era lo más cercano que tenía a una madre, y nadie quiere pensar en que sus padres tengan relaciones sexuales. Pero por otro lado, se sentía feliz de que aparentemente alguien pudiera derribar las barreras emocionales que la rubia Sanin erigió alrededor de su corazón durante años. Ella merecía ser feliz. Ejem, perdón, dijo una voz que sacó a Shizune de su trance. Parpadeó y vio a Konoha Jonin mirándola. Tenía el pelo castaño oscuro atado en una cola de caballo y una perilla. Oh, lo siento, ¿qué puedo hacer por ti? Shizune le preguntó a Jonin. Mi nombre es Yuki Minazuki, Jonin Sensei del equipo 2. Mi equipo está a punto de sacar su primera misión de la aldea, explicó Jonin. Está bien, dijo Shizune mientras escribía todo lo que Yuki dijo. Necesitaré los nombres de tus genin, por favor. Claro. Son Shinko Inari, Tenma Izumo e Itachi Uchiha. Shizune se sorprendió cuando escuchó el apellido. Luego miró a los genin que esperaban a pocos metros de su sensei. Vio a un niño de unos 10 u 11 años con el pelo gris y puntiagudo, vestido con una camisa azul opaca y pantalones negros. Además de él, era una niña de una edad similar con el mismo color de cabello, peinada en dos coletas que se curvaban hacia arriba, y vestía una camiseta granate que dejaba al descubierto su vientre, pantalones cortos azul oscuro y una gorra en la cabeza. Y, por último, había otro niño, mucho más joven que los otros dos, a quien Shizune identificó al niño que conoció por primera vez en una tienda de comestibles hace un año, y veía algunas veces más cada vez que salía a caminar. Itachi-kun, ¿eres tú? Shizune preguntó. Oh, hola, Shizune-san, dijo Itachi mientras la saludaba. ¿Ya eres un genin? Shizune preguntó, con los ojos bien abiertos. Itachi solo asintió. Pero, ¿cuántos años tienes? 7 y medio. Pero, eres tan joven. Bueno, Itachi tiene mucho talento, Yuki habló. Me sorprendió bastante cuando me dijeron que era el novato del año de su promoción. Shizune se quedó sin palabras. No solo este niño se graduó 5 años antes que el genin promedio, sino que hacerlo como el mejor de su clase fue algo más que increíble. Por supuesto, sabía que tanto Tsunade como Jiraiya se habían graduado de la academia cuando tenían solo 6 años, pero nunca esperó encontrarse con otro prodigio del mismo calibre. Vamos a nuestra primera misión de rango C, ¿no es genial? Dijo Itachi, radiante. Ahora, si todo está en orden, me gustaría continuar con nuestra misión, por favor, dijo Yuki. Oh, sí, por supuesto. Buena suerte. Me contarás cómo te fue cuando regreses, Itachi-kun. Shizune dijo mientras saludaba a Itachi y su equipo. Gracias, Shizune-san. Y sí, lo haré, dijo Itachi, devolviéndole el saludo. Supongo que no estaban exagerando cuando hablaron de la destreza de los Uchiha. Me pregunto si bajo la tutela de Tsunade-sama y Jiraiya-sama Naruto-kun podrá convertirse en genin tan pronto, reflexionó Shizune para sí misma. La noche cayó sobre Konoha una vez más. Mientras Shizune y Naruto estaban dormidos una vez más, Jiraiya y Tsunade estaban teniendo su habitual sesión de bebida a altas horas de la noche. Excepto que había dos diferencias clave. La primera era que estaban sentados en los extremos opuestos del sofá de la sala de estar, en un incómodo intento de poner el mayor espacio posible entre ellos. Y segundo, no había sake. A pesar de la adoración eterna de Sanin por la cerveza quemándose, no iban a correr ningún riesgo después de lo que sucedió la noche anterior. Jiraiya se aclaró la garganta. Entonces, ¿cómo estuvo tu día, Ime? Bien. Hoy vino una mujer embarazada que dio a luz trillizos, respondió Tsunade, sin mirarlo. Oh, trillizos. ¿No ves eso todos los días? Respondió Jiraiya. ¿Y, cómo va tu hemofobia? También es bueno. La terapia está funcionando bien.
Estoy progresando, incluso si es a un ritmo lento. Mi terapeuta dice que podré volver a realizar la cirugía en 2 años. Eso es algo grandioso de escuchar. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo fue tu reunión con ese espía? Bien, supongo. Compartió conmigo información sobre un nuevo grupo de mercenarios que parece estar interesado en las bestias de cola. Tendré que investigar eso en el futuro. Es bueno saber que nos estamos acercando a, o tornillo esto. Tsunade gritó, levantando sus manos en el aire. Afortunadamente, ella no despertó a los 2 jóvenes que dormían arriba. ¿Es algo que dije? No. Es esto. Quiero decir, estamos en nuestros 40s y aquí estamos, actuando como un par de adolescentes con discapacidad emocional. Hablando un poco en un patético intento de ignorar lo que hicimos anoche. ¿Quieres hablar de ello? Como el infierno que hago. Pero antes de hablar, dijo Tsunade mientras caminaba hacia el armario de bebidas y agarró 2 tazas y algunas botellas de sake. Tomemos un trago. Tsunade vertió el sake en las 2 tazas, y ambos Sanin las bebieron de una vez. Entonces, ¿te sientes mejor? Tsunade preguntó. Sí, supongo, pero podría hacerlo con otra taza, dijo Jiraiya. Tsunade obedeció y le sirvió más sake. Muy bien, Jiraiya, ahora quiero que me respondas esto honestamente, sin mentiras. ¿Todavía te gusto? Jiraiya suspiró mientras se tragaba la 2ª taza de sake. Tsunade esperaría una respuesta sí/no, pero ni siquiera el Toad Sanin sabía el alcance de sus sentimientos hacia su antiguo compañero de equipo. Yo, no sé, supongo. ¿Adivinas? Vamos, Jiraiya, intenta un poco más. Toma otro trago si lo necesitas. Sé que solías gustarme, e intenté superar mis sentimientos por ti ya que sabía que no estábamos destinados a estar juntos, y pensé que seguía adelante. Entonces, sucedió mucha mierda, y de repente estoy criando un hijo contigo. Pensé que cuidar a Naruto sería como hacer una misión, pero verte todos los días, nuestras conversaciones nocturnas, ser los padres de Naruto, creo que reavivaron esos sentimientos. Veo. ¿Qué hay de ti, Tsunade? ¿Te sientes atraído de repente? Porque sé que no hay ningún hombre en este mundo que pueda engañarte, y mucho menos forzarte, a compartir una cama con él. Yo, no estoy seguro. Pero supongo que sería un hipócrita si no te di una respuesta específica después de obligarte a darme una. No sé cuándo sucedió, pero de repente comencé a quererme más contigo cada día que pasaba. No sabía si era solo cariño o si era algo más. Para ser sincero, he sido un desastre emocional desde que dejé Konoha. Jiraiya se rió entre dientes. Je, me identifico con eso. Jiraiya, las reglas que establecí cuando comenzamos a vivir juntos, ¿qué hay de ellos? ¿Rompí alguno? No, y eso es lo que más me sorprendió. No hiciste nada de tu investigación ni ninguna otra cosa pervertida que esperaba que hicieras. ¿Esperabas ganar algunos puntos conmigo al cumplir con mis reglas? No. Escucha, Tsunade, lo que sucedió ayer me sorprendió tanto como a ti. Entonces, ¿por qué decidiste seguir esas reglas? Tal vez ya no había tratado de cortejarte, pero nunca dejé de preocuparme por ti. Sé que no soy la persona más fácil con la que convivir, por eso había estado tratando de suprimir mis rasgos menos admirables para darte un tiempo fácil. Te merecías tanto como eso. Yo, bueno, gracias por eso. Sé que yo tampoco había sido el compañero de casa más fácil. Mirando hacia atrás, fui una perra total cuando nos mudamos aquí por primera vez. ¿Sabes? Podrías haber establecido algunas reglas para yo también. Está bien. No me pareció necesario. ¿En serio? No había nada que hiciera, pero querías que me detuviera. Un par de cosas, pero lo suficientemente menores como para no justificar algo como una regla. Además, esas ofensas no son difíciles de ignorar cuando el delincuente es tan fácil para los ojos, dijo Jiraiya con una amplia sonrisa, mientras le lanzaba a Tsunade una mirada tortuosa. Tsunade frunció el ceño y lo golpeó en el hombro. ¿Ves? De eso es de lo que estaba hablando. Lo estabas haciendo muy bien y tenías que arruinarlo. Vamos, no te agradaría si cambiara todo sobre mí, ¿verdad? Me gustas más cuando no eres un pervertido. Ah, por fin admitiste que me gustabas. Tsunade abrió mucho los ojos, atónita. Yo hice. Después de unos segundos de silencio, dejó que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Supongo que sí. No tiene sentido negarlo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Tenemos una cita o algo así? En realidad, vamos a tomar esto con calma, ¿de acuerdo? Podría haber admitido que tengo algunos sentimientos por ti, pero aún así tengo que poner mis pensamientos en orden antes de que podamos continuar con esto.
Está bien. He estado soñando para este momento durante décadas. Puedo esperar un poco más. Es bueno saber eso. Por ahora, es posible que no tengamos una cita, pero hay un par de botellas de sake que tienen una cita con nuestros hígados, dijo Tsunade mientras vertía más sake en las tazas de ella y Jiraiya. Pasaron el resto de la noche conversando casualmente mientras bebían, parecido a lo que solían hacer durante las noches anteriores. Shizune se despertó a la mañana siguiente como siempre. Después de vestirse, caminó hacia la habitación de Tsunade. Tsunade-sama, ¿estás despierto? Es hora de levantarse, dijo Shizune después de tocar la puerta, pero no hubo respuesta. Llamó a la puerta otra vez. Tsunade-sama. Temiendo lo peor, la joven Chunin abrió la puerta lentamente, y después de reunir un poco de coraje, se atrevió a mirar dentro. Pero para su sorpresa, la habitación estaba vacía y la cama estaba hecha. Extraño. Tsunade nunca se despierta antes que ella. Oh, bueno, supongo que hay una primera vez para todo, dijo Shizune mientras bajaba las escaleras. Sin embargo, al llegar a la sala de estar, vio algo mucho peor que la imagen de la mañana anterior, lo que también le hizo darse cuenta de por qué la cama estaba hecha. Tsunade no durmió en su habitación en absoluto. Oh, querido Kami. Shizune gritó con horror mientras corría escaleras arriba. Ese es el único sofá que tenemos. 5848. Capítulo 4. El asunto Yuga. Oh, los límites de línea de sangre no son un sustituto para el manejo de la ira 3 años después del ataque de Kyubi. Les llevó algo de tiempo, pero Jiraiya y Tsunade pudieron resolver sus problemas y decidieron darse una oportunidad. Las cosas fueron lentas al principio, justo como Tsunade quería, pero pronto se sintieron cómodos el uno con el otro y su relación se movió mucho más rápido de lo que nadie hubiera esperado, y un año después de que su relación fuera oficial para Shizune y Naruto, acordaron casarse. Por el bien de Shizune, también decidieron limitar cualquier actividad remotamente vinculada a las relaciones sexuales a su habitación. La chica tenía un talento innato para encontrarlos haciéndolo, si pudieras llamarlo talento. Si bien Tsunade y Jiraiya querían una ceremonia pequeña e íntima con sus familiares y amigos más cercanos, al final se convirtió en un gran evento debido a cuántas personas querían presenciar su unión. Después de que terminó la boda, hubo 2 días consecutivos de fiesta en todo Konoha, y habría sido más si Sarutobi no hubiera usado el Anbu para obligar a todos, especialmente a otros ninjas, a regresar a sus deberes habituales. Jiraiya y Tsunade viajaron a una aldea en Land of the Hot Springs, que solía ser una aldea ninja como Konoha, pero fracasaron debido a la falta de calidad de los ninjas entrenados allí, y se convirtió en un centro turístico, que era mucho más exitoso. Eso había sido hace una semana y media. Naruto estaba eufórico, ya que hoy era el día en que sus queridas figuras parentales regresarían de su viaje. Había rogado y llorado para llevarlo con ellos. Pasaron casi 3 horas hasta que lo convencieron de dejar de mendigar. En el momento en que se abrió la puerta, Naruto salió corriendo del sofá inmediatamente, Shizune la alabó 4 veces desde el incidente, y corrió hacia la puerta. Mamá. Papá. Has vuelto. Naruto vitoreó mientras abrazaba las piernas de Tsunade. Bueno, iba a preguntarte si nos extrañaste, pero supongo que no hay necesidad de hacerlo, Tsunade se rió entre dientes mientras se inclinaba para abrazar a Naruto. Bienvenidos de nuevo, ustedes dos. ¿Cómo estuvo su viaje? Shizune preguntó. No podría haber sido mejor. El clima era perfecto, la comida deliciosa, el servicio bastante agradable, pero todo palidece en comparación con la maravillosa compañía, dijo Jiraiya mientras acercaba a Tsunade y la besaba. Uf, ¿ya no tuvieron suficiente tiempo de diversión? No necesito más cicatrices mentales. Shizune tiene razón, Jiraiya. Al menos, espera hasta esta noche, respondió Tsunade mientras empujaba suavemente a Jiraiya hacia atrás. No hago promesas, dijo Jiraiya con una de sus sonrisas pervertidas. Lo que más me sorprendió es cómo ese lugar parece ser siempre verano. Un día descubriré por qué hicieron para tener un microclima como ese. ¿Me compras un regalo? Preguntó Naruto. Era tu cumpleaños ni siquiera hace 2 meses. Ya tenías regalos, dijo Tsunade, con las manos en las caderas. Los ojos de Naruto se humedecieron cuando su boca se curvó. Tsunade suspiró, puso los ojos en blanco y sacó una caja envuelta de debajo de su chaqueta. Ahí tienes, mocoso. Naruto rápidamente agarró la caja y la desenvolvió, revelando que era un conjunto de shurikens y kunais de juguete hechos de plástico. Yai. Mis primeras cosas ninja. Naruto vitoreó mientras abría la caja. Pensamos que tal vez podrías comenzar a entrenar con lo básico.
Después de todo, estarás inscrito en la academia en un par de años, mencionó Jiraiya, revolviendo el cabello de Naruto. Naruto no dijo nada, simplemente tomó su regalo y corrió hacia su habitación arriba para disfrutar de su nuevo juguete. Chico, desearía que todos los demás pudieran estar tan contentos con tan poco, dijo Jiraiya al ver a su hijo adoptivo desaparecer arriba. Luego giró sus ojos hacia el joven Kunoichi. Entonces, sucedió algo interesante mientras estábamos fuera, Shizune. En realidad, sí. He sido ascendido a Jonin especial. Anunció la chica de cabello negro, incluso saltando de alegría. Felicitaciones. Realmente lo merecías. Dijo Jiraiya, dándole palmaditas en la espalda. Diablos, ella merece ser una Jonin real. Añadió Tsunade, un poco molesto. Mañana voy a hablar con ese viejo mono y me aseguraré de que, por favor, no lo hagas. No quiero que todos piensen que obtuve mi promoción por tu culpa. Además, Hokage-sama dijo que si sigo trabajando duro, puedo ser un verdadero Jonin dentro del próximo año. Eso es increíble. Vamos, necesitamos cenar para celebrar tu promoción, sugirió Jiraiya. No es necesario. Además, ¿no estás cansado del viaje de regreso? ¿No deberías tratar de descansar un poco primero? Tsunade frunció el ceño. ¿En serio, Shizune, me veo así de viejo? ¿Mi transformación no funciona correctamente? Está bien, vamos a cenar afuera. Prepararé a Naruto mientras ustedes dos desempacan, admitió Shizune mientras caminaba escaleras arriba. Y muestra más entusiasmo, maldita sea. Vamos a celebrar tu promoción. Al día siguiente, Unanbu convocó a Jiraiya a la oficina del Hokage. El Sanin de cabello blanco ya esperaba lo que su antiguo mentor le pediría, y no le gustaría la respuesta. Después de esperar unos minutos, Unanbu le dijo al Tōhatsuge que podía entrar a la oficina. Hiruzen ya lo estaba esperando. Bienvenido de nuevo, Jiraiya. Toma asiento. Entonces, dime, ¿cómo estuvo tu luna de miel? Bueno, eso definitivamente no era lo que esperaba que preguntara. Fue bueno, nos lo pasamos muy bien allí. Podríamos ir allí nuevamente en uno de nuestros aniversarios, respondió Jiraiya. Es bueno saberlo. Aunque estoy contento de que al menos dos de mis estudiantes hayan encontrado la felicidad el uno con el otro, probablemente adivinaron que esa no fue la razón por la que los llamé aquí. ¿Cómo va su investigación? Sí, eso fue más como eso. A decir verdad, no había encontrado nada que pudiera exonerar a los Uchiha del ataque de Kyubi. Sin embargo, lo que sí encontré fue que hay un grupo que ha estado recopilando información sobre las bestias de cola. Se hacen llamar Akatsuki, dijo Jiraiya. Explicado. Eso es algo preocupante. ¿Qué aprendiste sobre este grupo? No es mucho, aparte de que son un grupo mercenario recientemente formado. Se las arreglaron para ser bien conocidos el año pasado debido a su alta tasa de éxito y precios absurdamente bajos. Muchas aldeas, tanto mayores como menores, están perdiendo bastantes clientes. A este grupo. Hiruzen frunció el ceño y cruzó las manos debajo de la barbilla. Tendremos que mantener a este grupo bajo estrecha vigilancia. ¿Han intentado algo como secuestrar a un Jinchuriki de otra aldea? Por lo que escuché, no. Eso es bueno. Informaremos a otros pueblos sobre nuestros descubrimientos. Quizás esto no sea nada, pero nunca se puede ser demasiado cauteloso. No creo que crean algo que podamos decir, y creo que estamos tratando de engañarlos. Con la excepción de Suna, nuestra relación con el resto de las aldeas, tanto mayores como menores, no es exactamente bien. Y Suna tampoco me da buen rollo. En realidad, eso puede cambiar pronto. Estamos haciendo preparativos para una alianza con Kumogakure. Jiraiya no pudo evitar abrir mucho los ojos en estado de shock. ¿En serio? Jiraiya casi gritó cuando se inclinó hacia Sarutobi. De hecho, lo estoy. El Raikage envió hace unos días un pequeño séquito, liderado por Kumoseat Ninja. Quieren que firmemos un tratado de alianza. Esto no huele bien. ¿Leíste el tratado? Lo hice, y encontré que sus términos eran razonables. Ni yo ni el consejo creemos que haya una razón para no firmar ese tratado. Veo. Pero no crees que deba firmarlo. ¿Verdad, Jiraiya? Exactamente. Quiero decir, no puedo darte una razón específica. Es más como un presentimiento. Quiero decir, ¿no te parece un poco raro que ese imbécil rabioso que es el Raikage quiera una alianza con de repente? Esto huele a pescado. Pensé lo mismo, Jiraiya, pero si nunca aprendemos a olvidar las transgresiones pasadas y hacer un esfuerzo para crear vínculos con nuestros antiguos enemigos, nunca lograremos la verdadera paz.
Tal vez el Raikage finalmente vio la razón. Además, esto puede ser beneficioso para tu barrio. ¿Beneficioso para Naruto? Explica. Sé que Kumogakure tiene los Jinchuriki. Ambos domesticaron a sus bestias de cola, y pueden usar su poder sin ningún riesgo. Si esto funciona bien, tal vez en el futuro Kumogakure comparta con nosotros qué tipo de entrenamiento hicieron para lograr tal hazaña. Sé que Minato hubiera querido que Naruto aprendiera a usar el poder del Kyuubi, si ese no fuera el caso, habría usado un sello diferente. Si ese es el caso, espero estar equivocado. Naruto necesita ser lo más fuerte posible, y tal entrenamiento sería invaluable. Además, necesitaremos otras alianzas además de Suna si este grupo Akatsuki es la amenaza que temes que sea. Y con Kumo y Suna de nuestro lado, tal vez podamos presionar a Iwaikiri para que se unan a nosotros. ¿Puedes imaginarte eso, Jiraiya? Cinco pueblos, finalmente unidos. Sarutobi parecía visiblemente emocionado ante la perspectiva, como si viera la culminación del trabajo de toda una vida. Es una imagen bastante buena, Sensei. Pero dado que el ninja de Kiri está más desquiciado que nunca y cuanto nos odia Iwa, es poco probable. Improbable no significa imposible, mi antiguo alumno. Cualquiera hubiera dicho que casarte con Tsunade también era improbable, pero mira lo que sucedió. Mientras exista la posibilidad de algo maravilloso, debemos luchar por ello con todas nuestras fuerzas, ¿no te parece? Supongo que estás en lo correcto. Manténgase al día con los Akatsuki. Tengo la sensación de que el misterioso atacante que desató al Kyuubi era parte de ese grupo. Con suficiente suerte, podríamos reunir suficiente evidencia para exonerar a los Uchiha. Hablando de eso, ¿cómo están los Uchiha? La expresión de Sarutobi se agrió. Lamentablemente, no es bueno. Parece que hay una fuga de información, y los Uchiha se enteraron de que están siendo sospechosos del ataque de Kyuubi, y Myanbu está escuchando murmullos y rumores sobre los Uchiha como traidores potenciales entre la población. Como tú se puede imaginar, Fugaku-san estaba lejos de ser divertido. Esto no es bueno. Los Uchiha se pondrán inquietos, y eso solo hará que parezcan más sospechosos a los ojos de Danzo. Es por eso que tu investigación es tan importante, Jiraiya. Decidí ser indulgente y dejarte disfrutar un tiempo a solas con Tsunade, pero ahora es el momento de volver al trabajo. Necesitamos información sobre el ataque, y la necesitamos tan pronto como sea posible. Posible, dijo Sarutobi severamente. El liderazgo de Akatsuki parece ser el mejor. Continuaré con eso. Bien. Estás despedido. Ahora, tengo que firmar un tratado. Desafortunadamente para el tercero, sus esperanzas de paz serían cruelmente aplastadas. La misma noche en que se firmó el tratado, un ninja enmascarado intentó secuestrar a Hinata, la hija de 3 años de Yasi Yuga. Yasi mató al hombre antes de que pudiera salir del compuesto Yuga. El secuestrador resultó ser el ninja principal de Kumogakure. Ahora era obvio que todo el tratado era solo una artimaña para infiltrarse en un ninja Kumo en Konoha que podía secuestrar a un Yuga. La respuesta del Raikage llegó rápidamente en forma de una carta bastante mordaz que exigía que el asesino, Yasi Yuga, fuera extraditado a Kumo para ser juzgado por atacar a un diplomático, mientras que al mismo tiempo negaba vehementemente cualquier intento de secuestro por su parte. Rechazar las demandas resultaría en una guerra. Hubo una reunión de emergencia en el compuesto Yuga. Además de los miembros de más alto rango dentro de la jerarquía del clan, como Yasi Yuga, jefe de la familia principal, su hermano Isashi, jefe de la familia Rama, y su padre, un anciano del clan y ex jefe de la familia principal, también estaban los Hokage, Jiraiya, Koharu, Omura y Danzo. Nuestra principal prioridad es evitar una guerra con Kumo. Aún no nos hemos recuperado del ataque de Kyuubi, no podemos permitirnos ir a la guerra tan pronto, especialmente después de una aldea tan fuerte, declaró el Hokage. Todos leemos esa carta. La única solución viable es que me entreguen a Kumogakure. Fui yo quien mató al jefe ninja, así que debería ser yo quien asuma esta responsabilidad, declaró solemnemente Yasi. Yasi, no lo hagas. No podemos dejar que el Byakugan caiga en manos de esos bastardos, dijo el anciano Yuga. Estoy de acuerdo. Si entregamos los Byakugan al enemigo, les daremos un arma para que usen contra nosotros. ¿Qué garantía tenemos de que no nos declararán la guerra una vez que te obliguen a producir suficientes portadores de Byakugan? Danzo preguntó. Es por eso que ya hemos ideado una solución. Isashi irá en tu lugar. Lo ejecutaremos frente al Raikage y le entregaremos el cadáver. De esa manera, Kumo no obtendrá el Byakugan y evitaremos la guerra, dijo el anciano. Al ver la reacción de Yasi, agregó, Isashi ya estuvo de acuerdo con el plan.
¿Realmente estás pensando en rendirte a sus demandas? Entonces uno de ellos comete un crimen contra uno de nuestros clanes en nuestra propia aldea, ¿y nosotros somos los que tenemos que compensarlos? ¿Qué tipo de mensaje enviaría al resto de los pueblos, que dejamos que todos nos pisoteen impunemente? Koharu gritó enojado. Estoy de acuerdo con el concejal Utatani. Konoha nunca debe arrodillarse ante posibles enemigos, agregó Danzo. No puedo creer lo que voy a decir, pero estoy de acuerdo con Danzo, agregó Jiraiya. Danzo le lanzó una mirada neutral. Esto puede sentar un precedente peligroso. Cuando otras aldeas escuchen esto, ¿qué les impedirá hacer demandas irrazonables bajo amenaza de guerra? Pero no podemos permitirnos entrar en una guerra. Omura intercedió. Incluso si ganamos, nos debilitaríamos tanto que seríamos presa fácil incluso para las aldeas menores. En realidad, creo que la amenaza de guerra del Raikage es solo un farol, declaró Jiraiya. ¿Qué te hace estar tan seguro de eso, Jiraiya-sama? Yasi preguntó. Acabamos de matar a uno de sus ninjas de mayor rango en una misión diplomática. Esa es una excusa bastante válida para librar una guerra, y al menos una de las guerras anteriores se libró incluso menos que eso. Si realmente querían la guerra, el cuarto ninja la guerra ya se habría declarado. ¿Tienes alguna idea, Jiraiya? Preguntó el Hokage. De hecho, sí, sensei. Respondamos su farol con uno de los nuestros. Creo que como Nitsunaden y yo volvimos oficialmente al servicio activo, probablemente no saben que estamos de vuelta en Konoha. Deje que demuestre que dos de los legendarios Sannin están de vuelta en el negocio, y vea si está tan ansioso por hacer la guerra contra nosotros. Esa es una apuesta peligrosa, Jiraiya. Si bien tú y tus compañeros de equipo construyeron una buena reputación durante la Segunda Guerra, no es una garantía que pueda intimidar al Raikage. Supongo que después de vivir con Tsunade tanto tiempo, algo de ella se me contagió, jeje, dijo Jiraiya con una sonrisa. Afortunadamente, mi suerte será mejor que la de ella. Me gusta tu plan, Jiraiya. Es bueno ver que después de todas las ideas pacifistas que Hiruzen seguramente te llenó la cabeza, todavía eres capaz de ser despiadado, le dijo Danzo. Jiraiya levantó una ceja, luego se estremeció. Un cumplido de Danzo. Nunca se sintió tan sucio. Hokage-sama, ¿cuál es tu decisión entonces? Omura preguntó. Sarutobi cerró los ojos y reflexionó sobre sus opciones durante unos minutos. Finalmente llegó a una decisión. Seguiremos el plan de Jiraiya. Enviaré una carta al Raikage pidiéndole que se encuentre conmigo en terreno neutral. Una vez allí, intentaremos nuestro farol. La semana siguiente, el Hokage y un grupo compuesto por Jiraiya, Tsunade, Yasui Yuga, Shikaku Nara, Kakashi Hatake y Shibuya Burame se dirigían hacia la tierra de Hot Springs, que serviría como el terreno neutral donde se celebraría la reunión. Varios Chunin llevaban el cadáver de Lead Ninja en una camilla, así como los otros dos Kumo Ninja que vinieron con él. Uf, no tenían en mente a las mujeres de mi tamaño cuando hicieron estas malditas chaquetas antibalas. Tsunade se quejó, tratando de cerrar su chaqueta sobre su enorme estante, antes de finalmente rendirse. Si fue un hombre el que lo hizo, puedo garantizar que lo hizo. Todos los hombres tienen en mente mujeres de su tamaño en algún momento de sus vidas, dijo Jiraiya con una sonrisa pervertida. Tsunade le lanzó una mirada fría. No me mires así, solo estoy diciendo hechos. Ambos llevaban una chaqueta antibalas verde sobre una camisa azul de manga larga, pantalones azules y un protector para la frente de Konoha. No puedo creer que te deje hacerme aceptar hacer esto. Habíamos dejado esta mierda atrás, protestó Tsunade. Relájate, Ime, susurró Jiraiya mientras él colocaba una mano sobre su hombro. No vamos a pelear, solo para infundir algo de miedo en sus huesos. Esto terminará antes de que te des cuenta. Decidió no decirle que Sarutobi llevaba su armadura de batalla debajo de la túnica Hokage. Sarutobi también esperaba que la reunión no terminara en una pelea, pero nunca se podría ser demasiado cauteloso, especialmente con alguien tan propenso a la ira como A. Será mejor que tengas razón, respondió Tsunade en un tono amenazante. Byakugan de Yasui localizó al Raikage y su séquito, que ya estaban en el punto de encuentro, un claro entre un bosque y un río. Todos verificaron instintivamente sus armas, incluso si no tenían la intención de pelear, después de unos minutos más de caminar, todos los vieron. Trajo más personas que nosotros, observó Tsunade al mirar al grupo de ninjas de Kumo. Concéntrate no en la cantidad, sino en la calidad. ¿Ves al hombre con gafas de sol y una bufanda, y esa mujer rubia con una cola de caballo? Además del Raikage, deberías preocuparte más por esos dos. Déjame adivinar, ¿son los Kumo Jinchuriki? Correcto.
el Raikage trajo a los bateadores pesados. No me gusta. Oye, nosotros también. Además, esto confirma mis primeras teorías. El Raikage también quiere intimidarnos. Ahora todo depende de quién dé miedo primero, el sensei o el Raikage. Al notar que el grupo de Hokages se acercaba, el ninja de Kumo caminó hacia ellos. Ambos grupos se retuvieron a una distancia segura el uno del otro. Entonces, finalmente viniste, Hokage, y trajiste al asesino contigo. Bien. Entrégamelo, y ya podemos superar esto, dijo el Raikage, su voz goteaba de impaciencia. No tan rápido, Raikage Dono. Sí, conocemos sus términos para resolver esta disputa. Los discutí con mis consejeros y decidimos rechazarlos. ¿Qué? El Raikage rugió. ¿Te das cuenta de que esto significa guerra, verdad? Todavía no he terminado. Ahora escucharás mis términos. No solo cesarás tus demandas, sino que te disculparás con Yasi-san, el jefe del clan Hyuga, por intentar secuestrar a su hija, aquí y ahora. Como gesto de buena voluntad, le devolveremos el cadáver del jefe ninja de Kumo para que pueda recibir un entierro adecuado, así como los dos ninjas que vinieron con él. Como puede ver, no recibieron ningún daño durante el tiempo que estuvieron bajo nuestra custodia. Aparecía lívido. Estaba liberando tanta intención de matar que el ninja de Konoha instintivamente tomó sus armas. El Hokage, sin embargo, permaneció impasible. Entonces, el Raikage pareció calmarse y se echó a reír. Sé lo que estás tratando de hacer, Hokage. Me llevaste allí por un segundo, pero vi a través de tu trampa. Aún así, tengo que darte crédito por el esfuerzo. ¿Perdóneme? Sarutobi tituló su cabeza, realmente perplejo. Diles a esos dos subordinados tuyos que disipen la transformación. No son los verdaderos Jiraiya y Tsunade. Solo los avergüenzan a todos. Sarutobi levantó una ceja. No sé de qué estás hablando. Esos son los verdaderos Jiraiya y Tsunade. Oh, por favor. El chico que se hace pasar por Jiraiya está haciendo un esfuerzo, pero la posadora de Tsunade se ve en sus 20s, mientras que debería verse mucho mayor que eso. ¿A quién llamas viejo, monstruo o esteroide? Tsunade bramó mientras trataba de atacar al Raikage. Afortunadamente, Jiraiya logró contenerla. Cálmate, Ime. Ignóralo, no vale tu tiempo, susurró Jiraiya al oído de Tsunade. Bueno, si crees que estoy faroleando, ¿por qué no revisas tus identidades tú mismo? Preguntó Hiruzen. Veo tu farol, Hokage, y lo tomaré. Darui, ven aquí. Agritó. Un hombre de piel oscura con el pelo rubio y peludo que cubría su ojo izquierdo, que no parecía mayor de 18 años, que llevaba una espada bastante grande en la espalda, dio un paso adelante. ¿Sí, jefe? Comprueba si esos dos son los verdaderos Jiraiya y Tsunade, o si son otras dos personas haciéndose pasar por ellos como sospecho. Está bien, dijo el joven con calma, y caminó hacia Jiraiya. Puso su mano sobre el hombro del hombre de cabello blanco y envió un pulso de chakra a través de su cuerpo. Dicho pulso debería haber disipado cualquier transformación, así como cualquier genjutsu en caso de que Jiraiya estuviera bajo una. Sin embargo, el sabio Sako seguía siendo el mismo. Darui miró al Raikage incómodo. Lo siento jefe, pero este hombre no está bajo ningún jutsu de transformación. El Raikage temblaba de furia. Ahora la mujer. Darui se movió hacia Tsunade, y dudó un poco antes de poner su mano sobre su hombro. Además de dispararle una mirada asesina, el rubio Sanin proyectaba una cantidad inconmensurable de intención asesina, como si dijera adelante, ponme una mano, te reto. Aún así, Darui era un ninja obediente, y no dejó que la ira de Tsunade se interpusiera en el camino de seguir las órdenes de su jefe. Repitió el proceso, y Tsunade comenzó a convertirse en una mujer visiblemente mayor. Ah, lo sabía. El Raikage gritó triunfante. Pero dicho triunfo resultó ser de corta duración cuando Tsunade no cambió más. Seguía siendo Tsunade, solo que con unas pocas arrugas. Bueno, ¿estás feliz ahora? Tsunade le ladró a Darui, quien saltó hacia atrás, sobresaltado. Jefe, esta mujer también parece ser Tsunade, dijo Darui. Luego se volvió hacia Tsunade de nuevo. Perdón por disipar tu transformación de belleza, Tsunade-san. Tsunade solo gruñó a cambio mientras rápidamente volvía a aplicar la transformación. Darui regresó rápidamente al lado de su jefe antes de que el Sanin pudiera arremeter contra él. ¿Desde cuando esos dos se unieron a Konoha? Gritó el Raikage. Su enojo fue siempre alto. Hace 3 años, poco después del ataque de Kyubi. La aldea necesitaba ayuda y atendieron nuestra llamada. De hecho, incluso se casaron hace poco y tienen un hijo adoptivo, respondió Hiruzen con calma. Incluso tengo fotos de él aquí.
¿Quieres verlas? Se ve tan lindo cuando trata de montar a nuestro cerdo mascota. Jiraiya mencionó. Jiraiya, por favor. Naruto siempre se ve lindo, corrigió Tsunade. De todos modos, ahora que la identidad de mis alumnos ya no es un problema, ¿podemos volver al asunto en cuestión? Preguntó Hiruzen, sin molestarse en ocultar una sonrisa. Apretando los dientes, el Raikage reflexionó sobre sus opciones. Su estratagema para obtener el Byakugan se estaba desmoronando, y no podía ver ninguna forma de salvarlo. Sus tácticas de intimidación no estaban funcionando, y parecía que el Hokage se había dado cuenta de que las amenazas de guerra eran solo eso, amenazas. Ahora, si Kumo fue a una guerra contra Konoha, el Raikage estaba seguro de que podían ganar. Pero sería una victoria muy costosa, ahora que dos de los Sannin estaban de vuelta entre las filas de Konoha. Y no quería comenzar una guerra en primer lugar. Por mucho que le doliera, ahora no había otra salida que dejar de fumar. Muy bien, Hokage, yo estoy de acuerdo con tus términos, dijo el Raikage, casi escupiendo esas palabras. La sonrisa de Hiruzen se ensanchó. Me alegra que pudieras ver la razón, Raikage Dono. Yashi-san, por favor da un paso adelante. La cabeza del clan Hyuga se movió hacia ellos. Tenía la barbilla levantada y su rostro lucía una sonrisa de superioridad. Bueno, Raikage Dono. Estoy esperando, dijo el Hyuga, en un tono casi burlón. En mi nombre y en el de Kumogakure en su totalidad, lamento las acciones de mi representante en su pueblo. Por favor acepte nuestras disculpas. Aparecía que estaba sufriendo. Darui se preguntó por qué a su jefe, y a todos los demás, les costaba tanto disculparse. Después de todo, realmente era difícil decir dos palabras cortas. Disculpas aceptadas, Raikage Dono. Espero que este incidente nunca vuelva a suceder. Bueno, ahora que todo está arreglado, deberíamos regresar a nuestras respectivas aldeas y tratar de olvidar que este desafortunado incidente sucedió, dijo Sarutobi. Espera un minuto. Dijo Jiraiya mientras se movía hacia el ninja Kumo. Sería una pena si ustedes se fueran a casa con las manos vacías después de llegar aquí, así que pueden tener esto. Jiraiya le entregó al Raikage un libro. Icha Icha, violencia... Preguntó el Raikage, perplejo mientras miraba dentro del libro. Todos los demás ninjas de Konoha sudaban. Así es. La segunda entrega de mi exitosa serie llegará a las librerías el próximo mes, pero ahora puedes tener una copia de ese libro, completamente gratis, y firmada por la tuya de verdad. ¿Qué es esto, idiota? ¿Pretendes apaciguarme con este porno mal escrito? Rugió el Raikage. Ey, el término apropiado es literatura para adultos con escenas eróticas, y en cuanto a mal escrito, mira lo que hago con tu estúpido libro. Dijo el Raikage mientras arrojaba enojado el libro al suelo. No. El tiempo de repente se ralentizó para Jiraiya cuando su amado libro cayó al suelo con la fuerza suficiente para romperse en el impacto. Pero luego ocurrió un milagro, y un par de manos de piel oscura atraparon el libro antes de que pudiera tocar el suelo. ¿Sí? Salvado. Ve. ¿Qué demonios estás haciendo? El que salvó el libro de Jiraiya fue el ninja con las gafas de sol y la bufanda, uno de los Jinchuriki. Vamos hermano, no seas tan tonto, este libro que acabas de lanzar es genial. Ahora era el turno del ninja de Kumo para sudar. El Raikage, sin embargo, no estaba de humor para discutir con su hermano. Bueno, si te gusta tanto, puedes tenerlo entonces. Dijo el Raikage, luego se volvió hacia el resto de su ninja. Todos los demás, recojan sus cosas, volveremos al pueblo. Jiraiya luego caminó hacia el hermano del Raikage. Es bueno ver que hay admiradores de mis libros fuera de la Tierra del Fuego, dijo Jiraiya mientras estiraba la mano. Mi nombre es Jiraiya, aunque probablemente ya lo hayas escuchado. Killer B es el nombre, y ser genial es mi juego. El asesino B respondió. Tu libro es sublime, pero pierde algunas rimas geniales. Eso es bueno, lo tendré en cuenta para el próximo libro. Por cierto, me pregunto si podría pedirte un favor, dijo Jiraiya. El asesino B asintió. Este fue un movimiento arriesgado ya que significaba compartir información confidencial con una aldea extranjera, pero la posibilidad era demasiado buena para pasarla. Konoha también tiene un Jinchuriki. ¿Crees que una vez que tenga la edad suficiente podrías entrenarlo para controlar a su bestia de cola? Me encantaría, amigo, pero no sé si lo haré, porque ya ves, mi hermano tiene que estar de acuerdo. Ya veo, bueno de todos modos, tuve que intentarlo. Disfruta el libro entonces. El asesino B no podría estar más feliz.
No solo había obtenido un libro exclusivo de Icha Icha gratis, semanas antes de que estuviera a la venta, sino que el rubio Sanin no se dio cuenta de que había estado mirando sus tetas durante toda la prueba. Gracias a Kami, por quien inventó las gafas de sol. Unos días más tarde, el grupo de Lokage regresó a Konoha, aliviado de que habían evitado una guerra y no tenían que entregar uno de sus límites de línea de sangre a una aldea enemiga. Y a pesar de que su rostro seguía tan estoico como siempre, Yasuyuga fue el que se sintió más aliviado. Su hermano ya lo estaba esperando en la entrada del recinto. Bienvenido de nuevo, hermano. Creo que el viaje fue exitoso. Y Sasi se aventuró a preguntar. De hecho lo fue. Gracias a los planes de Jiraiya y la resolución de Hokage-sama, creo que evitamos un posible desastre, respondió Yasi. Me alegra escuchar eso. Vamos, estoy seguro de que Hikari-sama y Jinata-sama se mueren por verte de nuevo. Caminaron por el patio delantero, cuando algunos niños y niñas de la casa principal practicaban el puño suave, bajo la vigilancia de un anciano del clan. Y Sasi, durante todo el tiempo que estuve ahí afuera, tuve algo en mente que no pude evitar. ¿Realmente estabas dispuesto a morir en mi lugar? También estabas dispuesto a morir para evitar una guerra, respondió Isashi. Pero fui yo quien mató a ese Kumo ninja. Y era a mí a quien Kumo quería. Además, no respondiste mi pregunta, dijo el gemelo mayor. Sí. Sí, lo estaba. Pero, ¿por qué? Pensé que odiabas la casa principal. Y yo, no nos engañemos. Pero eso no quiere decir que odio a usted. Eres mi hermano y yo que, casa principal gusta o no. Y estaría dispuesto a morir por ti, al igual que como moriría por Hikari y Hinata. ¿No es eso suficiente? Yo también moriría por ti, ya sabes, Branch House o no. Prefiero que no lo hagas. No quiero tener tu muerte en mi conciencia, respondió Isashi. Vamos, dejemos de hablar de la muerte, evitamos una guerra, el Byakugan está a salvo y ninguno de nosotros tuvo que morir. Sí, supongo que tienes razón. ¿Pasó algo interesante mientras estaba fuera de la aldea? Al mismo tiempo, el Raikage y su ninja también habían regresado a la aldea, por su humor era considerablemente menos alegre, por razones obvias. Si bien no era un hombre que a menudo disfrutaba del alcohol, ahora podía usar sake, al menos para olvidar los últimos días. Recordó que todavía tenía algunas botellas de sake que el señor del rayo le dio como regalo por su nombramiento como Raikage. Al abrir la puerta de su oficina, vio que ya había un hombre allí. Más precisamente, el hombre que comenzó todo este desastre para empezar. Un hombre joven con el pelo blanco y peludo, piel pálida, y tenía los ojos cerrados por alguna razón. Aunque tal vez hombre lo estaba estirando, ya que no podía ser mayor de 16 años. ¿Ya regresaste, Raikage Dono? Los labios del joven formaron una media sonrisa. Y supongo que su plan de contingencia falló. El Raikage cerró la puerta de golpe y caminó hacia el intruso, temblando de furia. ¿Qué estás haciendo aquí? Quería verificar el progreso de la misión, eso es todo. Pero incluso si no dijiste nada, puedo suponer que terminó en un fracaso. Entonces, no lograste capturar a la princesa Byakugan y no conseguiste un par de puro Byakugan. Decepcionante. La cara del Raikage se contorsionó con furia y agarró al hombre por el cuello de su túnica. Cuidado con tu boca, mocoso. O encontrarás que mi ira es decepcionante. ¿Es así como Kumo trata a sus clientes? Respondió el hombre, sin perder la calma. Esta es la forma en que Kumo trata a quienes molestaron al Raikage. Y mírame a los ojos cuando te hable. Me temo que no puedo hacer eso, debido a algunos impedimentos, dijo el hombre, abriendo los ojos, revelando dos cuencas vacías. Incluso el Raikage se sorprendió por un rostro tan horrible, y liberó al hombre de cabello blanco por instinto. Incluso si fallaste en la misión de todas las formas posibles, puedes quedarte con el pago si lo deseas. Esperemos poder encontrar a alguien que realmente pueda ayudarme en mis esfuerzos. Y con eso, el hombre desapareció repentinamente, como si nunca hubiera estado allí. ¿Ahora realmente necesito un trago? Más tarde esa noche, Tsunade y Jiraiya estaban en su cama, en los brazos del otro, tratando de dormir. La princesa babosa comenzó a reírse, lo que se convirtió en un ataque de risa. ¿Puedo saber qué encuentras tan divertido de repente, Ime? Jiraiya preguntó. Es solo que, no puedo creer que hayas intentado promocionar tu libro en ese entonces. Tsunade dijo entre risas. Quiero decir, estábamos tratando de detener una guerra, y tú trataste de venderles porno. Fue tan surrealista. No es porno, es literatura para adultos con escenas eróticas. ¿Cuántas veces tengo que repetir eso? Jiraiya se quejó.
Además, ese Jinchuriki era fanático de mi libro, y casi lo convencí de entrenar a Naruto. Tsunade de repente se volvió hacia Jiraiya y lo miró con los ojos bien abiertos. ¿En serio? Porque si Naruto aprendió a usar el chakra del Kyuubi, entonces, desafortunadamente, tiene las manos atadas. Primero necesita el permiso del Raikage, y dudo que tal cosa suceda pronto. Aunque planeo entrenar a Naruto para usar el chakra del Kyuubi yo mismo. ¿En serio? ¿Sabes cómo hacer tal cosa? Sí, he recopilado algunos pergaminos sobre bestias con cola y Jinchuriki, y tengo algunas pistas que podrían ser útiles. Espero que puedas enseñarle. Naruto va a necesitar toda la ayuda que podamos brindarle. Naruto se convertirá en un ninja fuerte, al igual que sus padres. Lo verás cuando crezca. Ambos se besaron, y en cuestión de minutos se quedaron dormidos. Si solo hubieran permanecido despiertos un par de minutos más, habrían notado que el cristal del collar de Tsunade comenzó a brillar con una tenue luz verde a su lado,